Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y bienvenidos a mi canal Retro Anime Espacio CR. Hoy les vamos a mostrar este. Hoy les voy a mostrar este juego de carreras muy bueno online. Y pues la verdad es que el juego es muy adictivo. Aunque tiene unos gráficos... Muy, muy caricaturescos. De todas maneras, es un juego demasiado, demasiado adictivo. Bueno, vemos que hay como diferentes números a través de este mundo. Entonces, estas son las etapas que ya yo he pasado. Bueno, vamos en la 16. Vamos a darle play y vemos siempre esto acá. Que. Quiere decir que nosotros siempre vamos a hacer cuatro corredores. Que el cuarto va a ganar un punto. Que el tercero va a ganar tres puntos. Que el segundo va a ganar cuatro puntos. Y el primero cinco puntos. ¿Para qué? Para poder llenar esta barra de acá arriba. Hasta que llegue a diez. Y así poder ir pasando de etapa en etapa. Bueno, entonces. También encontramos varias veces esto que vemos aquí, que es como un cofre, aquí al lado izquierdo mío. Y lo cogemos, tiene diamantes adentro, es, nos van a aparecer de vez en cuando a través de, de todo el mapa, hay que buscarlos. Bueno, vamos a una carrera. Y aquí vamos a ver a mi personaje y van a aparecer otros tres corredores más bueno vemos que aquí en la parte de abajo de cada uno encontramos un, un lobo o otro animal diferente que es nuestra mascota nuestra mascota nos ayuda a coger más velocidad o a hacer que los otros se retrasen depende de la mascota que tú elijas y podemos encontrar Poderes a través del mapa que son estos cuadritos verdes que estamos cogiendo, y nos pueden salir esa clase de bombas, o nos pueden salir eh, bolas de fuego, nos pueden salir motosierras, depende de las habilidades que nosotros mismos compremos en la tienda. Bueno, vamos a activar nuestro lobo y una bola de fuego para derrumbar a este tipo. Bueno, seguimos corriendo, vamos, vamos. Vemos que nos acaba de salir un nitro. Lo activamos. Vamos hacia adelante. Pues el objetivo es llegar, obviamente, en primero para tener más puntos y pasar las etapas muchísimo más rápido. Bueno, vamos a tumbar estas. Vemos que también nos sale un barco. Listo. Bueno. Bueno. Pasamos otra vez al mapa y en el mapa vamos a encontrar aquí en la parte inferior derecha de la pantalla una casita, entramos a esta casa y aquí podemos encontrar las tiendas que podremos ir subiendo de nivel y pues por ejemplo esta es la tienda de monstruos entonces entre más alto tenga el nivel más monstruos vamos a tener, también podemos subir de nivel a los monstruos. Entre más nivel tenga, más nos van a durar, más potentes van a ser, más rápidos van a, van a ir. Aquí tenemos nuestra tienda de habilidades, que es lo que cogemos en los cuadros verdes que encontramos en la pista. También podemos subirlo de niveles cada uno. Y entre más nivel tengamos en la tienda, más poderes vamos a tener. Acá tenemos lo que es la academia. Que depende de esta, es nuestro desarrollo de velocidad, de velocidad máxima, aceleración, defensa. Eh, nos dan más estrellas en la, en la pista y podemos tener más energía. Aquí tenemos nuestros puntos de energía, que si se nos acaban, pues no podremos correr hasta un tiempo después. Y tenemos el banco. Que entre más alto tengamos el nivel del banco, más oro podremos guardar. Bueno, por último, tenemos aquí esta casita. Esta casita es para ver las estadísticas suyas, que es donde ves todos los poderes que tienes, el nivel que tienes, el nivel que tienen tus monstruos, y también podemos ver que hay diferentes vestimentas para tu personaje. Si tienes el dinero suficiente para comprarlo, pues los puedes comprar o puedes comprar un personaje diferente también. Bueno, ya, pues habiendo oído esto, habiendo dicho esto, pues vamos a hacer una carrera más. Vemos que ya estamos en 5, pues si llegamos de primero pasaríamos a la... Etapa 17. Esperemos que así sea. Bueno, eh, Super Battle Racers es un juego, la verdad, no muy pesado, relativamente liviano. Pesa aproximadamente 200 megas. Y pues a mí me tiene muy, muy adicto a él. La verdad lo juego ya hace bastante rato. Y bueno, descarguenlo. Suscríbanse a mi página. Denle like si les gustó el video. Compartanlo. Eh, pues, inscríbanse a mi, a mi Facebook, a mi Twitter. Eh, aquí quedan pues en las especificaciones, en la parte de abajo. En las descripciones del video. Y bueno, que tengan unos muy buenos días, parceros y parceras. Vamos a terminar la carrera. Y listo, llegamos de primeros. Vemos cómo nos va a subir a 10 de una la, la barrita. Le damos en continuar. Recogemos nuestra recompensa y pasamos a nuestro siguiente nivel. Bueno, que tengan una muy ben, una, unos muy buenos días. Y nos vemos en nuestro próximo video.